then no one knows. What does the fox say? Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Si tú pachas de tú, yo estoy con un nuevo vídeo. Y bueno, como veis estamos en la review de Marco Royce. En este caso, su carta SIF o Second Inform, ¿vale? Que ha salido esta semana. La verdad es que es un jugador que tenía bastantes ganas de probarlo. Y bueno, pues he tenido la suerte de que me ha tocado un sobre de estos que regalaba EA por el tema del mantenimiento del juego y todo eso. Así que mejor, ¿no? Antes de empezar con la review, quería recomendar y comentar, o recordar, mejor dicho, que si queréis comprar monedas y no sabéis dónde, abajo en la descripción tenéis el link de la página que yo patrocino, donde vais a encontrar las monedas muy baratas, las envían muy rápido y sobre todo es muy segura, ¿vale? Y también os quería comentar que es muy importante que utilicéis el código de descuento de RupHD para que obtengáis un 5% de más de monedas, y también que cubren el EA Tax, que es ese 5% de monedas que nos quita EA a la hora de hacer una venta y tal, ¿vale? Y también podéis comprar códigos de Xbox Live, códigos de juegos, etc., también abajo en la descripción, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la review. Como digo, Marco Royce, en este caso su Second Inform, SIF, la carta que ha salido esta semana, como digo, me ha tocado en un sobre de estos que regalaba ella, en una cuenta secundaria que tenía. Y bueno, pues la verdad es que lo he podido probar, me ha gustado bastante. Y bueno, vamos a empezar un poco con la información general del jugador, ¿vale? Como veis, Marco Royce es alemán, tiene 24 años, es delantero, aunque ahora mismo está jugando un poco en la banda izquierda. También hay algunos partidos que juega delantero y tal. Como veis, es de la Bundesliga, juega en el Borussia de Dortmund y mide 1,81, que está bastante bien para ser extremo, ¿no? Después tiene 4 estrellas de skills y 4 de pierna mala. El tema de la pierna mala, yo creo que incluso le podrían poner 5 perfectamente porque tira muy bien con las dos. Y el tema de las skills tiene 4, que está bastante bien, pero si ya tuviese 5 sería una bestialidad este jugador, ¿no? El índice de trabajo, como veis, es alto de ataque y normal de defensa, que creo que también está bastante bien, son unos ball grades bastante buenos. Y como veis, he jugado 12 partidos con Marco Royce y he marcado 18 goles, que está bastante bien. Además he conseguido más de 7 asistencias. La verdad es que el tema de los goles con Marco Royce es una pasada. O sea, cuando vais por la banda izquierda, cambiáis de pierna, disparáis con el botón de calidad colocado al palo derecho del portero y van todas dentro. La verdad es que es una pasada este jugador. Y de momento, pues, bueno, os puedo decir eso, ¿no? Aquí veis un poco los precios, unas 778.000 más o menos en Play, unas 730.000 más o menos en Xbox 360 y en Xbox One, y unas 1.200.000 más o menos en PC, que como ya sabéis es una plataforma donde los IF más o menos suben un poco de precio, ¿no? Y aquí, bueno, vais a ver un poco la diferencia de su carta normal a su carta Inform, en este caso la segunda carta Inform, ¿vale? Como veis pasa de 91 de ritmo a 93, de 86 de tiro a 90 de tiro, de 80 de pase a 84, y de regate de 86 a 89. La verdad es que lo que más he notado es el tema del disparo y la agilidad a la hora de moverse, que sí que se nota bastante el tema de ese estrés de regate. El tema de la velocidad lo veo igual de rápido, y el tema del pase tampoco lo he notado mucho porque no lo he utilizado mucho para centrar, ¿vale? Aquí veis un poco, pues, destacando un poco, pues, algunas estadísticas que cambian de su carta normal al SIF, ¿vale? Por ejemplo, la finalización pasa de 86 a 95, la potencia de tiro 85 a 94, la precisión de tiros de falta pasa de 84 a 93, el long shot pasa de 89 a 98 y la agilidad pasa de 89 a 93. Como digo, lo que yo más he notado en este Marco Royce es el tema de la agilidad, que lo noto como un poco más ágil. El tema del disparo, el disparo es muy preciso, muy fuerte, casi todos los disparos son gol. Y también he notado mucho el tema de la fuerza, es un jugador que aguanta más ahora cuando le entran los defensas, y eso también lo he notado bastante en su carta Inform, ¿vale? Aquí veis un poco el estilo de química que yo le he puesto a Marco Royce. En este caso yo he elegido la de maestro, porque, bueno, pues le da más 3 de pase y más 3 de regate, que yo creo que está bastante bien. El tiro y la velocidad yo creo que no necesita modificarlo, así que bueno, yo creo que pase y regate está bastante bien para Marco Royce, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de las cosas buenas y las cosas malas que he encontrado en Marco Royce. En este caso, el disparo lo he encontrado una cosa bastante buena. El disparo es increíble, o sea, con cualquiera de las dos piernas, sobre todo con la derecha colocándolo con el interior, es brutal. Son todos los goles, van para adentro, lo vais a ver en el final del vídeo, en los goles, es impresionante. La finalización también muy buena, siempre que se queda ahí solo contra el portero, muy cerca de la portería, finaliza muy bien, y eso me ha gustado muchísimo de Marco Royce. El remate de cabeza, la verdad es que lo he puesto negativo porque es un jugador que tampoco necesita el remate de cabeza. Es una cosa que tiene mala porque tampoco es muy bueno rematando de cabeza, pero es que tampoco lo necesita, así que yo no lo veo como un inconveniente, ¿no? El regate lo he puesto positivo porque es un jugador que regatea bastante bien con ese tema de, con esas 4 de skills. Además es bastante ágil, realmente es muy bueno, ¿no? Y la velocidad también
también es bastante buena, es un jugador muy rápido, que acelera muy rápido, y eso me ha gustado bastante, ¿no? Y bueno, pues aquí llegamos a la final de la review. Aquí os voy a comentar un poco por encima qué es lo que me ha parecido Marco Reus. A mí Marco Reus me ha parecido de los mejores jugadores que he probado en el juego, y he podido probar muchísimos, muchísimos jugadores. Y ya os digo que Marco Reus es de los que más me han gustado. Teniendo en cuenta que vale más o menos unas 750.000 monedas, yo diría que sí que merece la pena comprarlo, porque sí que tiene ese... esa cosilla, ¿no?, que lo diferencia con los demás jugadores. Ya os digo que es impresionante jugar con él, o sea, no sé, me ha parecido increíble. Lo comentaba el otro día con Arian. Bueno, llegamos a la conclusión de que nos parecía que era como un Cristiano Ronaldo, pero sin tanto cuerpo y sin tanto regate, ¿no? Pero por lo demás es muy parecido, el tema de la velocidad, el tiro y tal y cual, nos ha gustado bastante, o por lo menos a mí me ha gustado bastante. Y si me preguntáis si merece la pena, yo os diría que sí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado la review. Como digo, abajo en la descripción tenéis los enlaces de Twitter, Facebook, de la página de monedas y tal y cual. Así que nada, espero que os gusten los goles que vais a ver ahora y que me dejéis los comentarios, que sabéis que es una cosa que me gusta bastante. Y nada más, un saludito y adiós.